Good evening. Good evening, teacher. How are you? How are you today? Bien cansado. Yes, me too. I'm very tired. I'm very tired. Anyways, how was your day? How was your day? ¿Qué estamos? ¿Qué les pregunto ahí? How was your day? ¿Qué está? Pico, pico. Mm-hmm. Can you hear me? Sí, lo escuchamos, teacher. How was your day? How was your day? Ajá, ¿qué les pregunto ahí? No lo entiendo, teacher, honestamente. Okay. I don't know. Okay, no problem. Ahorita se los pongo en el chat. Don't worry. How was your day? Hola. Hello, Carla Michelle Jr. Ay, amor. Dios mío, sé. Okay, good. Okay, ahí les puse en el chat. Mire, how was your day? How was your day? Ahí les estoy preguntando cómo estuvo. ¿Cómo fue su día? Exactly. ¿Cómo estuvo su día? Exactly. How was your day? Was es el pasado de am y de is. Es el tiempo pasado. So, how was your day? Okay. Welcome back. What time is it? What time is it? 8:01. Okay, 8:01. 8:01. Siempre que usted mire el cero entre el 1 y el 9, ese cero usted toda la vida va a decir oh, como decir oh. 8:01. Mi reloj dice 8:02. Este es para decir las 8:05, usted va a decir 8:05. Las 8:07, 8:07. Y así sucesivamente. Welcome back. Bienvenidos de nuevo. It's good to see you again. Es gusto volverlos a ver. Okay, so let's talk about yesterday. ¿Qué digo ahí? Let's talk about yesterday. ¿Qué estuvimos viendo? No. Let's talk about yesterday. ¿Qué les decía que se, para qué servía let's? Vamos. Hablemos de hablemos, ayer. Hablemos. Hablemos de ayer. Let's talk about yesterday. Y si yo lo miro en una fiesta y le digo, let's dance. ¿Qué le estoy diciendo? Bailemos. Bailemos. Ajá. Y ya tienen la cena ahí servida todos. Yo le digo, let's eat. Vamos a comer. Comamos. 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 Ajá. Estamos en una piscina y estamos hablando y le digo, ah, pues nademos. Ajá. Let's swim. Let's swim. Correcto. Vámonos. Let's go. How do you say quedémonos? Let's stay. Let's stay. Bien fácil. Entonces, mire, usted le va a poner let's y ahí a la par de let's, usted va a poner el verbo el cual usted está, ¿cómo se llama? Invitando a la otra persona a hacer. Mira, mañana es el examen. Estudiemos. How do you say estudiemos? Let's study. Let's study. Mm-hmm. Okay, anyways, so let's talk about yesterday. What topics did we cover yesterday? What topics did we cover yesterday? The possessive adjectives. Possessive adjectives, exactly. Les daba el ejemplo que
tiene que tener extra cuidado en el your. Porque en español decimos, Nelson se fue y olvidó su cartera. Mayra se fue y dejó su cartera. Ocupo el su para él y el su para ella. O le digo directamente a Giselle, Giselle, usted ayer se fue y olvidó su cartera. Entonces, ese su se repite en español para él, para ella y para usted. But English is a different story. El inglés es una historia diferente. Every personal pronoun has a different possessive adjective. Cada pronombre personal tiene su respectivo adjetivo posesivo. Supóngale mente para que no vaya a decir, Nelson left yesterday and he forgot your wallet. Por decir, su cartera, pero de él. O digo, Carla left yesterday and she forgot your wallet. Y digo, su de usted, pero quería decir de ella. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Any questions or comments about possessive adjectives? No. What other topics did we cover? What other topics did we cover? ¿Qué les pregunto ahí? Which other topics did we cover? Se lo voy a poner ahí en el chat. Which other topics did we cover? Ahí está, mire. Creo que, no sé si estoy en lo correcto, pero sería algo como ¿cuáles otros temas cubrimos, tal vez? Exactly, exactly. That's exactly what it means. Which other topics did we cover? ¿Qué otros temas cubrimos? Yeah. Did we talk about only possessive adjectives? ¿Hablamos solamente de los adjetivos posesivos? ¿O vimos otro tema? También lo de los spelling names. Ajá, spelling names. Exactly. Today we have more practice. En esta ocasión va a ponerle atención cómo deletrean los nombres, los números telefónicos y también el correo electrónico. Pero antes de ir a ese ejercicio de listening, pues vamos a repasar cómo se dicen los números del 0 al 9 y los signos de puntuación más comunes que vemos en los correos. Questions or comments? Questions or comments? No? Okay. Okay, can you see the chat? Can you see the chat? Yes. Okay, what do you see there? ¿Qué ven ahí? Los números. Numbers. Cardinal or ordinal? Cardinal. Cardinal numbers. Los ordinales son diferentes. First, second, third, fourth, and so on. Para decir su número de teléfono, usted tiene que tener eso acá. Pregúnteme mi número de teléfono. In English. Which is your number? Okay. What is your cell number or your telephone number? My telephone number is 7988-6261. 7988. ¿Qué digo ahí? 7988. 7988. Y los últimos cuatro son 6261. 6261. Ajá, exactly. So please pay attention for pronunciation. 0, 1, 2. Fíjese bien cómo voy a pronunciar 3. 3.
three. La lengua, usted tiene que hacer contacto con los dientes de arriba. Porque usted dice tree, ¿qué va a estar diciendo? Árbol. 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 Y le van a entender que usted quiso decir three, pero no va a estar bien pronunciado. So, three, three, four. How do you say cinco in English? Five. Five. Okay, listen. Five. 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 No es five, porque no termina con la I. El sonido termina con la B. So, si usted quiere sonar natural, you need to say five. Five. Six. ¿Fíjate cómo six. Digo siete? Seven. 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 No es seven. Le van a entender, pero no lo va a estar pronunciando bien. Seven. How do you say? Eight. 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 What is the last sound? ¿Cuál es el último sonido que hoy escucha en eight? T. 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 Fíjese bien cómo digo nueve. Nine. 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 Y aquí va la clave. Cuando usted dice nine, ¿dónde está su lengua? ¿Con qué está haciendo contacto? Con los dientes. ¿Con los dientes? Nine. No es con los dientes, sino con el cielo de la boca. Nine. 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 Y así como empieza el sonido, ahí mismo debe de terminar. Porque inicia con una N y termina con una N. Nine. 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 Ok, everybody. How do you pronounce cero? Zero. 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 Give me a second. Esto ya está poniendo frío aquí. Ok. Zero. Zero. Sí. ¿Cómo les dije que se pronunciaba la Z? Z. Z. ¿Con los dientes? ¿Cómo? Z. 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 Con la dentadura cerrada. Por ley tiene que cerrarla. Z. Zero. 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 Zebra. Zero. Do. What number is this? One. One. Two. 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 Everybody, please repeat. Two. Two. Three. 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 Listen carefully. Three. 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 Four. Four. Five. 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 Read my lips. Read my lips. ¿Qué le digo? Le digo read my lips. Lean okay. Labios. Ok. Ok, a propósito, ¿qué es lips? Labios. ¿Y conocen algún otro lugar que se llame lips? No. Bueno, ok, listen, listen. ¿En qué número nos quedamos? En el 5. Five. Ok. Five. 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 Así como pronuncio la F, así se pronuncia la B. Y usted dice five. 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 Entonces, usted dice five, le van a entender, pero no está bien pronunciado. Five. What number is this? Six. 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 No voy a decir sex, sino que six. 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 What number is this? Seven. 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 What seven. Number is this? Eight. 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 Si no pronuncia eight. La T, usted va a estar diciendo la letra A. A. But it's not eight. A, it's eight. 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 What number is eight. This? Nine. 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 Read my nine. Lips. Read my lips. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, y ahí nos quedamos. ¿Ok? Le voy a dictar tres números telefónicos. Usted lo tiene que ir anotando. Vamos a ver. Y quiero ver si me acuerdo el de... No, no me lo acuerdo. Voy a inventar uno. Ok. Number one. Aquí va el primer número. 2222. O 926. 2222 0926. Are we okay or do you need repetition? Repetition. Okay, very good. Repeat. 2222 0926. 2222 0926. ¿Estamos bien? Are we okay? Yes. Number two. Aquí vamos con el segundo. 7988 6261 7988 6261. Are you okay or do you need repetition? Are you okay? Okay. Are you okay? Number three. 6041 3024. 6041 3024. Got it? Got it. Okay. Got it es una forma casual de decir si entiende, si me di a explicar. Okay. Vamos a ver. Escriba el primer número de teléfono que usted escribió en el chat. Go ahead. Put the number. Put the phone number in the chat. Okay, very good, very good. 2222 0926. That was the phone number that I dictated. Ese era mi número telefónico cuando yo era niño y nunca se me va a olvidar. Claro, con dos dígitos menos, era 220926. Hoy hay que modificarlo, hay que ponerle dos más. Ok, very good. The second phone number, please. El segundo, vamos. Ok. Good, 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 good. Very good. 7988. Ahí les dije doble 8, o pude haber dicho 88. 7988 6261. Fíjese que yo no me puedo ningún teléfono excepto el mío. No me puedo el teléfono de nadie, ni el de mi esposa. Y tengo que trabajar en eso. Ok, very good. 7988 6261. Phone number number three. Go ahead. Ese me lo inventé. Ajá. Good. Ok, hay alguien puso 25, pero era 24. So, 60, 41, 30, 24. Ahí se lo voy diciendo en parejas. Pero cuando usted está dando un número de telefónico, usted puede irse
uno por uno. 6041-3024. What is another form to say zero? La otra forma de ser, de decir zero? O. Good. ¿Cómo se escribe O? How do you spell O? Ahí está, mire. O. Mm-hmm. O. Okay, questions. Questions, questions. Sentí que es más fácil los números que las letras. Que la okay. Sí, porque los números solo son 10, los que está 10 contra 27. Y sí, los números generalmente ya los hemos escuchado anteriormente, así que ya. Yep. Ok, any questions or comments? Esto es lo que encontré. Questions or comments? Aunque yo considero, teacher, que más adelante cuando los números son más altos es un poco más difícil. Yep. Y le voy a contar. Ahorita, sí, porque es lo básico. Ajá, correcto, pero le voy a contar. Los números son de las poquísimas cosas en español que la misma frecuencia que decimos una cantidad en español, 20,590, de la misma, con la misma secuencia, usted lo va a decir en inglés. Entonces usted solo tiene que aprender a decirse 100 y 1,000 y million. ¿Cuándo voy a decir 1,000? ¿Cuándo voy a decir 100? ¿Cuándo voy a decir 1,000? Entonces, la clase de ahora solamente va del 0 al 9. Pero después, cuando viene la clase de los números, les prometo que todos van a decir 4,790,049. Todos lo van a poder decir. Y más que ustedes trabajan en bancos, son buzos para los números. Solo les garantizo que van a aprender a decir las cantidades. Garantizado y prometido. Y si alguien no lo aprende, de castigo me invitan a comer a algún lugar. Oye. No, I'm just playing. Estoy jugando nomás. Ok, questions about the numbers. No. Ok, vamos a hacer la primera práctica. Vamos a irnos a trabajar en pareja. Usted probablemente ya se sabe tres números de memoria: el suyo, el de su pareja y el de su hijo. El suyo, el de su pareja, el de su mamá. El suyo, el de supervisor y el de un vecino. Anything. So, vamos a ir acá. Ah, no, pero antes que nada, let's take attendance. ¿Qué es take attendance? Pasar lista. Very good, very good. Aquí vamos a escribirlo. Take attendance. Cuando usted va a una reunión a la escuela o al colegio de sus hijos, they take attendance. Pasan lista para ver quién papá y quién mamá no llegó. O lo citan a una reunión, dicen, vamos a ver quién... ¿Quién no está acá? Ok. Alberto Martínez. Present, teacher. Very good. Carla María. Present. Good. Catherine Alexandra. Present. Good. Damaris Cabrera. Present. Ok. Samantha Sarabia. Presente. Oh, you're here. Apareció Samantha. Yes. Okay. Welcome to the class, Samantha. Bienvenida Thank a la you. Clase. Edwin Amaya. Edwin Amaya. Okay. Absent. Emilia Beatriz. Present. Good. Gisela Patricia. Present. Good. Henry Vladimir. Henry. Present. Present. Thank you. Present. Thank you. Idalia Dueñas. Present. Idalia, good. Okay. Good. Jennifer Herrera. Jennifer, are you here? Absent. Okay. Carla Michelle. Present, teacher. Very good. Kelly Maricela. Present. Good. Crisia Xiomara. Present. Good. Levi Olivet. Present, teacher. Very good. Lilian Griselda. Present. Good. Manuel García Meléndez. Present. Good. Margarita Rosemary. Present. Good. Marley Beltrán.
Present. Good. Mayra Valladares. Present. Good. Les recuerdo que tienen que tener las cámaras encendidas. Mónica Marcela. Present. Good. Present. Nelson Giovanni. Present. Good. Rebeca Bonilla Escobar. Rebeca Bonilla Escobar. Present. Good. Stephanie Guadalupe. Present. Good. And Jensi Canales. Present. Very good. Entonces, nos vamos al primer ejercicio. Va a trabajar en pareja. Dígale a su compañero los números que usted tiene en mente. Los puede anotar o si se los sabe de memoria está bien. Y la misión es de que su compañero o compañera los escriba. Después viene un ejercicio con un audio donde le van a pedir que usted deletree nombres y phone numbers. Give me a second. ¿Cuántos números serían? Tres. Tres dos. Teléfonos diferentes. O dos. Dos números. Dos números nomás. Ok, 24 people. Ya sabe, si su compañero o compañera por alguna razón no le responde, levánteme la mano y yo inmediatamente lo cambio a otro salón. Let's go. A ver con quién me toca. Ya vamos a ver con quién le toca. Y si no se conocen, socialicen, socialize.
también. Sí, aquí está también. Ahí está la... ¿De inglés? Sí. Sí. Ah, pues queda bien la conocé. Ya me va a quedar chance de salir. Yo no conozco Santa Rosa de Lima. He escuchado, sí, pero nunca he ido por ahí. Y eso que soy de San Miguel. Y el teacher yo creo que entró a las clases. No, no ha entrado. Sí. No ha entrado. Hello. Sí. Ah, ahí está. Acá está. Hello, teacher. How are you? Fine. Hi, and you, teacher. Okay, good. Any questions about the phone numbers? Yes. No question. Okay, good. Let me visit another room. Okay. No se habían fijado. No, va a visitar otro grupo, dice. Hello, ladies. Hello, teacher. Hello. How was your day? How I'm was tired. Your day? Tired? Yeah, para mí también fue un largo día. Todavía estoy aquí en la oficina. Soy de aquí, tengo que salir para la casa at 10 p.m. 10:10 actually. Yeah. Any questions about the exercise? No. No? Okay. No. Let me visit another classroom then. See you soon. Six, seven, nine, 10, 11, 12. Luego ya entró el teacher. Creo. Siga, siga, siga practicando. Good, very good. Continúe. 12. ¿Por qué? ¿Y usted? Igual, yo sí. De verdad. Bueno, ahorita solo esperando la, básicamente la entrega de título. Ajá, ya se graduó entonces. No, o sea, la graduación literal. Oh, mire. ¿Graduación de qué? Hola, Lick. Hello. Hola. ¿Graduación de qué? De universidad. Oh, good, good. ¿Qué estudió? Administración. Good, good. What university? Tecnológica. Good, good. Yo de ahí salí también. ¿De verdad? ¿En qué año? Ah, en el... Le cuento. yo llegaba un ciclo a estudiar y me retiraba un año. Llegaba un año y me retiraba dos. Bueno, y para hacer la historia corta, me gradué hasta en el año 2013. Cuando en tenía el año que, en el 2013. En el año que yo entré. Ok. Yo entré en el 2013. Ok. Ah, pues yo iba saliendo y estuve entrando. Pero yo tuve que haberme graduado en el 2001. Me tardé 12 años más porque no agarraba en serio la universidad hasta que... De veras. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y qué carrera estudió? Licenciatura en idioma inglés. Idiomas. Ya, yeah, ya. Yeah. Y ahorita todavía a mi edad estoy sacando una maestría. ¿Y a dónde? ¿Ahí en la Tecno? No, en la Don Bosco. Ah. Ya, yeah, ya. Yeah. En la Don Bosco. Ya, yeah, así que ahí estamos, a la orden. Sí, hombre. Voy a visitar otros salones. Take care. Ok, bye, de acuerdo, Lee. Bye, bye. Yo no le puedo ni explicar. Hello, ladies. Hello. How are you today? I'm fine. Good. Did you have a good day? Did you have a good day? ¿Qué le pregunto ahí? ¿Cómo estuvo el día? Si tuvieron un buen día. Did you have a good day? It's so-so. Okay. Esa es una respuesta válida. So, so. Más o menos. Good. Any questions about the exercise? Ahí solo sería un poquito de ir practicando la pronunciación. Ya. Yep. Yep. Ajá, ir familiarizando. Exacto. Y al principio usted puede decir tree en vez de tree. Puede decir five en vez de five.
puede decir eight en vez de eight o nine en vez de nine, pero a medida que vamos practicando, usted va mejorando su pronunciación. Uh-huh. Yep. Como le dije al inicio, teacher, yo considero de que los números así individuales, así como los dijeron, o sea, súper fácil, ¿verdad? Del 1 al 10. Uh-huh. La frase incrementa, bueno, por ejemplo, nosotros que manejamos cifras altísimas, ya uh-huh. es ¿verdad? Uh-huh. Yo digo, pucha, como siento que sí se me dificultaría. No, le garantizo que no. Y ustedes dos, yo los ubico a todos, y ustedes dos traen muy buen potencial para convertirse en bilingües. Y aquí a diciembre, tener como mínimo... Sí. Ya, más que yo tengo clientes que son del extranjero, y hay unos que no entienden mucho inglés. ¿Español? Les voy a decir, you're welcome, Banco Promérica. Ajá. Yes, yeah. Y mire, y el extranjero... con que usted le diga palabritas en el idioma de ellos, ellos se sienten muy agradecidos, muy cómodos. ¿Ya? Sí. Así que a meterle ganas. A meterle, teacher. Correcto. ¿Qué salón son ustedes? Ustedes son el salón 6. Ok, 6, ya casi termino, ya casi termino. Los veo en un momento. Bueno. Bye. Sí. Sí, era la coordinadora. Okay. Hello, ladies. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hello. Bien. How was your day? How was your day? ¿Qué pregunto ahí? ¿Cómo estuvo su día? Ajá, good. What time do you finish work? Como a las 5. Okay. And you, Lillian, what time do you finish work? In the 6. At 6. At 6. Sí. Okay. Cuando decimos una hora exacta, usted dice at 1 p.m. At 6 o'clock. Exactly. Mm-hmm. Mm-hmm. ¿A qué horas nos abrazamos para Navidad o Año Nuevo? Merry Christmas. Happy New Year. ¿A qué horas? 31. Not really. No. At 12. Well. At 12. Ah, sí, perdón, me confundí, pensé que era la fecha, perdón. Okay, good, very good, no problem. Ya termino de visitar a los salones, ya nos vamos a ver pronto de nuevo. See you later. Okay, see you later. People. Hello. How are you? Aquí. Nice. Good. Did you have a nice day today? Yes. So. Okay. What time do you finish work? 6 o'clock. Six o'clock. And you, Nelson? Same. 6 o'clock. But yes. You're not in the same office, are you? No. Different. Okay. Sí, what yes. area do you work for, Nelson? Centro de soluciones en el edificio de la Gran Vía. Okay, and you, Stephanie, what department, what area? El área de telemarketing, pero soy en centro de negocios de Escalón. Okay, very good, nice. Any questions about the exercise? No, de momento no. Very good. Okay, entonces nos vamos a ir de regreso a la sesión. Let's go. Hello, ¿cómo les va? Bien. Good. How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Dice cansado. Easy. Tired. 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 Escribe tired. 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 Yep. Very tired. Oh, me too. Yo todavía continúo aquí en oficina. Hasta las 10 y 10 me voy a ir para la casa. Ay. Eso sí es cansado. It is. Y lo que pasa es de que de 5 a 6 di una clase. De 6 a 7:30 yo recibí una clase y en media hora tenía que ir bien rápido para llegar. Entonces dije, no, mejor me quedo aquí en el trabajo.
Sí. Ay, no. Yeah. Any questions about the exercise? No question. No? Okay, let's go back to the main session. Thank you. Okay. Good. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Okay, it's good to have you back. It's good to have you back. ¿Qué digo ahí? It's good to have you back. Qué bueno tenerlos de regreso. Ajá, qué bueno tenerlos de regreso. Qué bueno tenerlos de nuevo. Okay. Questions about the telephone number exercise. How do you pronounce tres in English? Three. Very good. How do you pronounce cinco in English? Five. Les decía, así como inicia, así debe terminar. Five. How do you pronounce siete in English? Seven. What number is this? Eight. And this one? Nine. Nine. Very good. Good. Very good. Okay. So let's open our books. Teacher, repita yes. Tres. Three. I have three girls and two boys. I have three girls and two boys. ¿Qué digo ahí? Hay tres niñas y dos niños. Yes. Tres hijas y tres hijos. Yep. Mi primera hija tiene 27 años. La edad de algunos de ustedes. O quizás un poquito mayor. 27 años. Y mi último hijo tiene 5 years old. So hay un big gap entre 5 y 27. Ahí han pasado un montón de cosas. Yep. Okay. Anyways. So open our books. Please go to page 16. Page 16. Okay, can you see my book? Yes. Okay. Can somebody please read the instructions on part six? Mm-hmm. Fill in the blanks with the classmate information. Okay. So what information? First name, middle name, last name, occupation, boss name, and workplace. A ver, pregúnteme mi primer nombre. I volunteer. Vamos a modelar. What is your first name? My first name is Francisco. A ver, alguien que me haga la siguiente. What is your last name? Middle name. Middle name. My middle name is Jose. A ver, ¿alguien más que pregunte mi apellido? What is your last name? My last name is Marroquín. Pregúnteme a qué me dedico. What's your occupation? My occupation, I'm an English teacher. Pregúnteme el nombre de mi jefe. What is your boss name? Okay, my boss name is Jimmy. Pregúnteme cuál es mi lugar de trabajo. My workplace is Inglés Corporativo. Inglés Corporativo. Okay. ¿Ya iniciaron a completar los ejercicios del platform? Recuerde, si usted tiene problemas para entrar o no logra ubicar cómo entrar a la plataforma,
mándeme un WhatsApp y yo lo guío. Oye. Ok, so are these clear? Yes, Grisela, Gisela. Estaba viendo en lo de la plataforma, no creo que se cierre el viernes, posiblemente sea el sábado. Ok. Porque antes, cuando yo ingresé, aparece un video de otra persona como explicando el mismo tema. Pero okay, right. ya después que pasa el día, ya lo que queda grabado es la clase. Y después los ejemplos de los que hemos visto en la clase. Eso estuve haciendo ahora. Exacto, exacto. Cuando usted entre a la plataforma, le van a preguntar cosas que ya vimos en el libro. Así es. ¿Algunos de ustedes ya se vieron en el video, en el canal de YouTube? No. No, ¿por qué? ¿Le da miedo? ¿Le da pena? ¿O qué pasa? Yo sí. Pero fíjese, bueno, no sé, teacher, yo entré a la plataforma y sí, justamente lo que dice la compañera, que decía módulo principiante 1, y estaba un señor que empezó a hablar inglés, no le entendí nada de lo que dijo, pero... hay como tipo como casillas, o sea, pasaba el video y después pasaba como a otra etapa. Yo porque quería travesearlo al principio, pero como vi que lo quería repetir y ya no se podía, entonces, dije yo, entonces mejor me salí. No, pero recuerde, usted, digamos, tiene que explorar, tiene que conocer la plataforma y usted se puede equivocar y después arreglarlo. Si, digamos, usted hace un ejercicio y se sacó 6.50, usted puede volver a hacerlo y mejorar esa nota. Entonces, es necesario que se metan y que se familiaricen con la plataforma. ¿Y cuánto sería la nota mínima, teacher? 8. Tienen que sacar 8 al final. Ah. Ya, ya. Así que, pero es aún fácil. Aún con las veces que se intenten. Ya. Yo tenía una duda. Yes. No hay límites, entonces. Lo puedes repetir 100 veces. Correcto, correcto. Correcto. Al 8. Yes, Gisela. Sí, veo que son... en la página 14 del libro, aparece dos veces Are You. Solo vamos que, a ver. Ajá. Yo tenía la misma duda que... Are You? Colish. Entonces la respuesta es yes, we are. Y estaba haciendo el ejercicio y me parecía are we friends. Entonces ahí me había confundido. Ajá. Entonces no sé cómo se llama. What part? 4, 5 or 6? Ahí en no me acuerdo. La 4, la 5 o la 6. Es que soy en la plataforma, teacher. Y yo de eso tenía la misma pregunta. Okay. Porque sí, al momento de responder, sí la tiraba mala. Ok, entonces haga lo siguiente. Cuando usted tenga ubicado, mire, la pregunta que le hice está en tal página de tal unidad, entonces yo me meto a la plataforma y le puedo decir qué es lo que está, cómo debe de hacerlo. ¿Me explico? Okay. Es que la pregunta decía, ¿are we friends? Entonces estaba viendo ese cuadrito y no hay el are we, sino que está are you como dos veces. Ajá, yo sé que uno es singular y el otro es plural, pero el plural imagino que está abajo y el singular está abierto. Okay. Después del he. Okay. Yeah. Y recuerde también de que hay posibilidades de que haya un error en la plataforma. Entonces, por eso le digo, el ejercicio 3 de la unidad 4, me voy a decir, lo reviso y si hay algún error, yo lo reporto. No hay ningún problema, porque sí se han dado observaciones de que hay que arreglar cosas en la plataforma. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Ok, so let's continue. Yes, sir. De la unidad 1 en la plataforma son 5 actividades. Sí, correcto. Va una por día, creo. Entonces la obligación de nosotros para el sábado es completar las cinco actividades esas de la unidad 1. Exacto. Ahora, hay algunos de ustedes que ya vienen más fogueados, entonces si usted quiere ir a la unidad 2 y explorar cómo está el asunto e intentarlo, pues, you're welcome. Son bienvenidos. Gracias. Okay. Veo que son 4 unidades, teacher. Sería una unidad por semana. Exactly. Okay. Yep. Anybody else? ¿Alguien más? No. Okay.
So, lo voy a volver a poner a trabajar en pareja. Va a preguntar first name, middle name, last name, occupation, the name of your boss, and your workplace. Con, de todas esas, ¿con cuál va a coincidir con su compañero? El lugar de trabajo. Exactly. Exactly. Workplace. Posiblemente exactly. En occupation. También. Y si están en la misma sucursal, puede que coincidan con el mismo jefe también. Ok, give me a second. Vamos a... Me acuerdo cómo se decía. Recreate. Lo tengo. Recreate. Vamos a ver. Van a trabajar con alguien diferente. Vamos a poner a esta chica acá. Y... Here we go. Let's go. Executive. Using executive. My boy. Thank you.
All right. Any questions about the exercise? Okay, necesito una pareja voluntaria para que lo diga delante de todos, please. Yo sí tengo una pregunta, teacher. Yes, Stephanie. Para preguntar sobre el workplace, what is the question? What is your workplace? Ah, okay. What is your workplace? My workplace is Banco Promérica. What is your workplace? Ahorita se los pongo en el chat. Casi es como tomar en base como el what is your name, solo que en vez de name le vamos agregando occupation, boss. Exactly. ¿Así? Yes. What is your workplace? What is your workplace? Yeah. What is your workplace? My workplace is inglés corporativo. My workplace is Banco Promérica and things like that. Teacher, a ver, me surge una duda. Yes, Nelson. Porque cuando preguntamos, en el ejercicio que estamos ahorita se dice what y no which, porque tengo entendido que which es como cuál, ¿verdad? Correcto. ¿En qué casos aplicaría? Muy which? Buena pregunta. Si digamos, pregúnteme cuál es mi nombre. What's your name? What's your name? Pero si yo tengo una lista con diferentes nombres, yo le digo, which is your name? El which se ocupa cuando es uno, cuando usted tiene opciones. Ah, ok. ¿Me explico? No sí, siempre, pero puede ser un punto de referencia. Cuando le están enseñando opciones, usted debería decir which. Ok. Yes. Ok, gracias, teacher. Ok, good. Anybody else? Any other questions or comments? No. Okay. Pareja voluntaria. Volunteer couple. Okay. Carla Michelle, who is your partner? ¿Quién es su pareja? Yo, Carla. Carla, okay. Sí. Go ahead, please. Carla, Carla, the two Carlas. Go ahead. Okay. ¿Inicio yo o tú? Yo voy a iniciar. Okay. What is your first name? My first name is Carla. What is your middle name? My middle name is Maria. What is your last name? My last name is Ramirez. What is your occupation? My occupant is account administrator. Accounting administrator. Pero es que tengo una duda, teacher, con eso. Yep. Porque yo lo busqué en el traductor y es asesor. Yo soy asesor de cobro. Entonces me salí así, pero alguien más le preguntó y no anoté cómo se decía eso. Oh, ok. Collectors, asistente de cobros, ¿cómo me dijo? Uh-huh. Asesor de cobro. Oh, collector advisor. Collector advisor. Ok. Pero collector usted puede. Advisor. Advisor, pero también usted puede decir collection agent, un agente de cobros, que también es válido. Collection agent. Agent. Yes. Collector agent. Yes. Ok. Mm-hmm. Continue. Ok. What is your boss name? My boss name is Karina Martinez. What is your workplace? My workplace is Banco Promérica. Pizza. Okay. Good. Good, good. Okay, change now. Okay. What is your first name? My first name, Carla. My first what name is Carla. My first name is Carla. Mm-hmm. What is your middle name? My middle name is Michelle. Okay. What is your last name? My last name is Brizuela. Okay. What is the occupation? My occupation is business executive. Mm-hmm. Okay. What is your boss name?
My boss name is Jan Sierrazo. Okay. What is your workplace? My workplace is Banco Promérica. Good. Very good. Nice. Very good. Okay. Questions or comments? Preguntas, ladies and gentlemen? Okay. Ahorita vamos a la parte de los punctuation marks en sus emails. Voy a poner. Espero que salga. Okay, can you see the chat? Yes. Un correo electrónico. Ajá. A ver, un voluntario que me diga cómo se lee ese correo electrónico. Uh-huh. Okay, ¿cómo se dice arroba? How do you say arroba in English? Underscore. Underscore es guión bajo. At, arroba es at. Exactly. Very good. Ahí se lo voy poniendo. Mira ahí en el chat. Arroba se dice at. At. Y punto se dice dot. Dot, correcto. Pero cuando es dirección de correo, usted dice dot. Cuando usted está hablando de el galón de gasolina está a 3.75, ahí no puede decir dot, ahí tiene que decir point. Cuando es sobre números, usted dice point. Cuando es email, usted dice dot. Cuando usted cierra una oración, usted dice period. En inglés tenemos tres diferentes maneras de decir punto. Todo depende para qué está ocupando ese punto. Pero ahorita nos vamos a quedar con el correo. Si yo quiero decir guión, yo voy a decir dash. Dash. Guión bajo, yo voy a decir underscore. Very good. Ahí está, mire. Yes. Ok, ¿hay algún otro signo de puntuación que usted ocupa, usted ha visto en algún correo y quiere saberlo? Voy a ponerlo del punto, ¿cómo se pronuncia? Come. Oh, no, sorry. No, perdón, me equivoqué. Ignore el punto, eso se dice dot. Yo puse com por error. Dot. Dot com. Ok, ¿cuándo digo dot? Cuando estamos hablando de un correo. Si yo estoy hablando de números, yo voy a decir point. Y si yo voy a cerrar una oración, yo voy a decir period. Period. ¿Cómo se escribe, teacher? ¿Cuál? Para cerrar la oración. Oh, period. Como periodo, pero sin la U al final. Period. Questions. Questions. Ok, so volunteer. ¿Cómo se lee el correo que les puse ahí? Only one. Solo uno que lo trate de decir. No se pelee. Ok, voy a intentarlo. Sería FCO J Marroquín 280 at gmail.com. Excellent. Very good. Entonces, así como lo dijo él, lo dijo perfecto. FCO J Marroquín. Ahora bien, si ustedes fueran de otro país, de otra cultura, yo tuviese que deletrear Marroquín, porque es un apellido probablemente que ellos no están acostumbrados a ver. Entonces, así como fuese Solano, Brizuela,
Porque los apellidos y los nombres se escriben de diferentes maneras. Brizuela puede que vaya con una S, pero va con Z. Díaz puede ir con Z, puede ir con S y así sucesivamente. Lozano puede ir con S en vez de Z y así. Entonces, FCO J Marroquín, FCO J Marroquín 280 @gmail.com. Questions or comments? Entonces, ahí tenemos los principales componentes de cómo decir un correo electrónico. At, dash, underscore, dot. Questions. ¿Hay algún otro signo que usted haya visto en un correo? ¿Cómo va a indicar si la primera letra es mayúscula? Teacher, después de la arroba dijo at gmail.com, no. Dot com. Les decía que por error a la par del punto yo le puse com, but it's not com, it's dot. Got it? ¿Estamos bien? Ok. So, imagínese que un canadiense le llama, el canadiense no habla español y le dice, I need your email, please. ¿Cómo le daría usted su correo? Volunteer. Desde aquí tiene que ir practicando ya. Lady underscore jolly at hotmail.com. Excellent. Very good. Ahora, si cuando ella dice jolly, si ese jolly lleva doble L, pues ella hubiera dicho jolly double L. Ahora, ¿qué otra pregunta le pudiese hacer acerca de jolly usted? ¿De cómo va escrito? Jolly as in Y o jolly as in J. Ok, jolly, is that jolly Y as in Yankee or J as in Juice. Ajá. Entonces, yeah. Ese jolly puede ir escrito así, mire. Puede ir así. Puede ir así. Puede ir así. Entonces, ahí la compañera tendría que decir jolly. Y como jolly se puede escribir de varias maneras, ella tiene que decir J-O-L-Y o J-O-L-I. Ok, very good. Nice. Questions or comments, people? No. Ok, les voy a enviar un audio al WhatsApp chat. Usted escuche el audio las veces que sea necesario. And you copy the name, the spelling of the name, the person's telephone number, and the email. Según lo que le está dictando, usted tiene que ponerle atención y tratar de escribirlo lo más certero posible. Questions or comments? No? Okay, give me a second. Give me a second. No quiere, permítame.
¿Por qué razón no puedo minimize? Samantha, do you have a question? Y no será, teacher, que no lo puede enviar porque tiene muchas ventanas abiertas. Miremos. Aquí, tarará. Miremos. Nada aquí. Más que yo no estoy en el chat de WhatsApp y quería saber si alguien me podría agregar. Claro que sí, con mucho gusto, permítame. A ver si puedo hacer esto ahorita. No. Pero bien, bien raro. Ay, es que esta no es la máquina donde siempre me conecto, por eso es que no le. Anyways. Okay, let me see this here. Pero no logro llegar al ¿cómo se llama? A la pantalla principal. Anyways, bueno, cuando le encuentres lo voy a volver a. Vaya, hey, Samantha, ¿tiene dónde anotar mi teléfono? Sí. 7988. Sí. 6261. Ok. Ok, mándeme un mensaje con su nombre y yo le agrego ahorita. Teacher, ¿cuál es su nombre exacto? Mi nombre. Nombre y apellidos, disculpe, teacher. Mi nombre y apellido. Sí. Francisco Marroquín. Ok, gracias. Ya. Yep. Entonces, voy a corregirme. Samantha, usted solita se tiene que agregar. Inglés Corporativo le envió un correo con diferentes links y hay uno donde dice unirse al chat. Entonces usted abre su correo, busca ese que le envió a Inglés Corporativo y usted solita le da clic y automáticamente se agrega. Perfecto, gracias. Good, very good. Okay, so no logro encontrar cómo se hace esto acá. So let's continue with the book, pero igual no sé por qué. Aquí está. Okay, let's continue. Fíjese bien. This is a group work activity. Can you see my book? No. No. No, okay. Vamos a ver. Share screen. ¿Lo ven? Yes. Okay. A volunteer to read instructions, please. Mm-hmm. Six different parents, their names and their occupation. Good, very good. Entonces aquí aparece que son seis diferentes compañeros, pero solo lo vamos a hacer de cuatro. Entonces, si yo estoy trabajando con Nelson, con Giselle y con Carla, cuando Nelson se presente, my name is Nelson and I am a supervisor. Voy a poner Nelson y le voy a poner supervisor. Después, cuando Giselle se pronuncie, ella va a decir, my name is Giselle and I am a floor manager. Entonces, voy a poner Giselle y le voy a poner floor manager. Entonces, cuando su compañero esté hablando, usted va a tener que poner atención al nombre y a la ocupación que él o ella tiene. ¿Estamos bien? Sí. Ok, give me a second. Recreate. Four. Y uno va a quedar de tres. Here we go, people. Let's go.
Executive. Me cuesta bastante pronunciar. Executive. Yes. Executive. Executing. Yes, executive. Ah, va, entonces que la meta la metiste. ¿A dónde arriba? Ah, va, y no se la van a comer. Hello, ladies. Hello. Hello. How are you? Fine. And you? I'm doing okay, thank you. Did you finish the exercise? Yes. Okay, very good. Déjeme visito unos dos salones más and then we go back to the same, to the main session. Bueno, más yo. Acaba más de entrar el teacher. Yes. Sí, teacher. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Good. And you? I'm doing okay, thank you. I'm a little bit tired, but I'm okay, thank God. Poquito cansado, pero bien, gracias a Dios. Thank you. Ya, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo les va? También cansado. Súper. Cansaditas también. Ok. Pero contentos, positivos y optimistas que estamos aprendiendo inglés, teacher. Excellent, very good. Esa es la actitud. That's the attitude. Sí. Estamos okay. Ahí vamos poco. Sí. Exactly. It's a process. It's a process. Exacto, es un proceso. Exactly. Very good. Okay, so let's go back to the main session. Vamos a regresar a la sesión principal. Okay. Hola. Hello, hello. Hello, hello. How are you? ¿Cómo les va? I'm fine. Good. How do you say comiendo? Eating. Eating. Pero no invita. Ajá, cabal, tiene que compartir. Tiene que decir, miren, mañana todos nos vamos a conectar aquí en mi casa y le voy a tener ahí unas 5 pupusas a cada uno, aunque sea. It's okay. Miren, hoy me comí 5 de queso, pero estaban exageradamente sabrosas, de queso con oroco. Delicioso. Ah, hoy está el queso ya subió, teacher. ¿Ah? Ya no comemos de queso nosotros. Okay. No, ya subió, el queso está muy caro. Está caro. Es que es el teacher, ¿cómo no? ¿Cómo no, pero mire, las pupusas, 75 centavos cada una, pero estaban tan buenas y como estoy en oficina, pues, bueno, comamos, ni modo. Pero, no, teacher, pero usted es otro nivel. No. Mire, si yo no trabajo, yo no puedo. Casi a dólar. No, pero unos 50 son las pupusas allá en los planes. ¿Ya? Sí, ¿ya? Están baratas, ahí donde las compró usted. ¿Ya? Hay de más precios, honestamente, aquí en los planes. Sí. Sí, hay de más precios, pero las que yo he probado, unos 50. Ya. Pero imagínese, unos 50 por una pupusa, ya se siente algo. Y si lleva la esposa, los hijos. Y los hijos. Y si quiere quedar bien con los suegros. Ajá, puya, sale como de 30 adiós, dólares. Adiós, quincena, los alumnos. No, vale. No va a salir con la otra, no sale más barato. Ok. Okay, so listen to this. Ahí les envié el audio al chat. Son como 3 diferentes conversaciones. En cada una le piden el nombre, el email,
y el telephone number. Entonces trate de ponerle atención lo más que pueda y nos vemos en unos 3-4 minutos. Tengo que subir un rato allá a producción. So, quedan con el audio y anoten toda la información que les están pidiendo. Go ahead.
Are you ready or do you need more time? I'm ready. Okay, who else is ready? ¿Quién más está listo? ¿O lista? Ya me duelen los oídos, todavía no. Okay, I'll give you two more minutes. Two more minutes, people. 2 minutes. All right, let's do exercise number one. Antes que se me olvide, hoy le toca quedarse a Edwin Amaya Sánchez, pero está ausente. Emilia Hernández Serpas. Emilia Hernández Serpas, usted se va a quedar el día de ahora. De acuerdo, teacher. Okay, very good. Okay, so vamos a ver. Hagámoslos todos en el chat. What is the girl's name? Put the girl's name. A ver en el chat. Good. Valerie. Valerie. Very good. What is Valerie's telephone number? Good, good, Valerie. Good. What is Valerie's telephone number? Very good. 2570-843. And what is Valerie's email address? Usted puede ir ahí corrigiendo y haciendo correcciones. Recuerde que el equivocarse es parte del aprendizaje. Entonces, como usted tiene el audio ahí en el WhatsApp chat, listen to it as many times as you want, las veces que usted quiera escucharlo. Ok. Peterson, ahí no lo deletrearon. Entonces, vamos a poner Peterson así, permítame. Peterson. Pudo haber sido doble T, pudo haber sido doble S, pero vamos a poner lo más natural que se escucha. Peterson, what? Peterson 5 at hipnet.com. Very good. Hipnet.com. Hipnet.com. Good. Entonces, Peterson pudo haber estado escrito de otra manera. Como usted lo escribió, lo vamos a poner como bueno. Y Hipnet es H-I-P-N-E-T, Hipnet. Ok, questions or comments with the first exercise. Al final usted se pone una nota a ver qué tan cerca estuvo del audio.
Okay, number two, conversation two. How do you spell her last name? What's her last name? Near, cerca, cerca, Nelson. Who else? Ah, quiero ver. No veo a nadie. Quiero ver. Está cerca. Gisela lo tiene bien. Okay, Eliakin. También Rosemary. Krisha. Rebecca. Manuel. Very good, very good. Está bien, y como lo vuelvo a repetir, es normal si nos equivocamos. El correcto es Eliakin. 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 And what is Eliakin's phone number? What's the phone number? Mm-hmm. Nelson, very good. Okay. Vamos a ponerlo acá. There you go. Questions or comments? Any questions with exercise number two? Como lo vuelvo a repetir, vaya haciendo usted las observaciones si tiene que hacerlas, y en su tiempo libre, el sábado, el domingo, vuelve a oír el audio y lo escucha bien. Y la idea es de que usted diga, es cierto, es una N, no una M. Ah, es cierto, es G, no J. So, self-correction. Cuando usted se está corrigiendo solito o solita, that's the most effective way of making corrections. Very good. What about number three? What is the telephone number for number three? Uh-huh. Good, good, good. Nice. 338-338-2257. 338-2257. Very good, very good. Nice. What is the person's name? What's the person's name? James. James. How do you say James in Spanish? James. Okay, si se queda igual, sí, decimos James, pero la traducción de James es a Santiago. Santiago, nada parecido, nada. Pero usted va a la Biblia y busca James, es el libro de Santiago. Okay, James, very good. And what is James' email address? A ver, a ver. Okay. Queen18@hipnet.com. Very good. Queen18. What's the meaning of queen? ¿Qué significa queen? What's the meaning? Mm-hmm. Reina. Reina, exacto. Tenemos a Nelson, a Vladimir, a Marley. Le dicen queen a sus chicas, a sus esposas, a sus novias. Manuel, cuando le dicen Manuel, Manuel responda, yes, my queen.
Huh. Okay. Very good. And the last one, what's the last name? Very good, Reina. Yes. What's the name for number four? Park. Yes. Park. P-A-R-K. P-A-R-K. And what's the telephone number? Yep. Very good. Very good. Right there. Right there. Very good. Nice. Nice. Como le vuelvo a repetir, le insto a que en su tiempo libre escuche otra vez el audio y usted logre escuchar que lo que tiene escrito es realmente lo que dicen. Cuando dicen Peterson, le vuelvo a repetir, Peterson se puede escribir de cualquier manera porque no lo deletrean, pero ahí por lo demás, pues, we gotta pay attention. Questions or comments? Siento que me costó un poquito más lo de los correos. Se escuchaba bastante rápido. Yep, uh-huh. Yep, exacto. Y fíjese de que en la vida real es poco el norteamericano decir, ah, está aprendiendo inglés, le voy a hablar suave, le voy a hablar lento. No, normal, ellos siguen hablando normal. So the challenge is yours. The challenge is yours. ¿Qué digo ahí? The challenge is yours. Se lo puede escribir. El cambio es nuestro. ¿Cómo? El cambio es nuestro. Not really. El reto es de nuestro. Very good. El reto, correcto. The challenge is yours. El reto es suyo. The challenge is yours. ¿Ya han oído de un ministerio de rehabilitación que se llama Teen Challenge? Sí. Ok, reto juvenil, pero no es tan juvenil porque hay gente ya con edad. Es poco el juvenil que entra ahí. But anyways, questions or comments, people? No. Thank you very much. Lo están haciendo excelente. Y yo sé que de 8 a 10 no es tan fácil. Y a estas horas algunos de ustedes solo cierran los ojos y se quedan dormidos hasta mañana. Así que les agradezco el tiempo que están dedicando a las clases. Y we continue tomorrow, same place, same time. Los veo todos hasta mañana, excepto Emilia. Have a good night. Good night. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Sleep well. Brush your teeth. Emilia. Hola, hola. How are you? Fine. Good. Ya con sueño. Me imagino. Pero usted ya está en su casa, se la subió a su cuarto y ya quedó ahí. Esto ya tengo que manejar. Ya. Y según yo, estaba usted en su casa. No. No, no sé si les comenté que di una clase de 5 a 6 y de 6 a 7 y media yo recibí una clase. Entonces tenía solo media hora para llegar a la casa, lo cual lo hago en 15 y 20 minutos, pero me pongo a pensar, ¿y qué tal si hay tráfico? Ajá, si hay tráfico, o qué tal si, le pasa algo a la moto, porque ahorita ando en moto. Entonces ajá. Dije, no me voy a arriesgar y pues mejor me quedo aquí la clase. En la clase, cabal. Yes. Henry, how are you? Sorry, teacher, se me cortó el internet y me acabo de volver a conectar. No ahí problem. Está bien, no hay problema. Ahí bueno. Lo voy a tomar en cuenta para su asistencia. Nos vemos. Very good. Have a good night. Thank you. Good. Okay. What time do you start working, Emilia? What time do you start working in the morning? El tiempo que le dedico. No, ¿a qué horas empieza a trabajar?
Ah, perdón. A las 8 de la mañana, de 8 a 6, de okay. lunes a jueves, y el viernes es de 8 a 5. Ok. ¿No tardes? No, 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 gracias a Dios, no. Yo estoy ubicada en la Torre Gigante de la Gran Vía. La Torre Gigante de la Gran Vía. No sé si se ha fijado a la par del Hotel Marriott. Ajá, sí, sí. Enfrente está la torre. Está y nosotros estamos en la torre exactamente. Oh, ok, yes, I remember now. ¿Cuándo fue que estuve el lunes, no el lunes que acaba de pasar, sino que el anterior? Tuvimos una conferencia ahí en ese hotel, el Marriott, ¿no? ¿Cómo es que le llaman? Court ¿Sí? Marriott, algo así. Es bien bonito, ¿verdad? It's a nice hotel. Nice hotel. Nosotros tenemos descuento ahí en la comida, vamos seguido. Oh, good. ¿Y qué tal son los precios ahí? Fíjese que, quiero ver, la semana pasada me fui a comer una crepa de pollo. Ajá. Normalmente vale, digamos, $11.50 y con la oferta nos quedó como $4.50. My God. Más la bebida, digamos, que vale $1.50, más la propina nos quedó como en $7.50 todo. Okay. Is the food good? Is the good food? Sí, sí. O sea, es una comida, quizás no es un montón, ajá, pero sí es riquísima. Sí, a mí me gustó, la verdad. Good, good. Súper rica. Qué bien. Bien delicadito. Okay, nice. Okay, do you have any questions or comments about the class, Emilia? No, pensé que me iba a preguntar así como, que si yo ya había estudiado inglés, que no, cuáles sí. son mis objetivos. Sí, sí, claro. ¿Usted ya ha estudiado inglés? Sí, le comento un poco. Fíjese yeah. que yo en cuanto salí del colegio, que fue en el año 2015, no me metí de una vez a la universidad. Bueno, sí estuve en la Nacional, en CNIUES. No sé si usted conoce ese programa. Sí, sí, vale, sí. Entonces yo estuve en CNIUES aproximadamente, ¿qué? 3 años. Y el primer año sí fue full time. Y cuando yo me supe defender más o menos, yo dije voy a aplicar a un call center. Y quedé. Ah. Y estuve 6 años en Concentrix. Es el que está en El Salvador del Mundo. Sí, sí, sí. Ay, entonces estuve 6 años ahí. ¿Y ahí en qué cuenta estuvo? En AT&T. Ah, ok. Ajá. Mobility. Entonces, sí. Ajá, ok. Sí, entonces estuve 6 años ahí y dejé de estudiar en la Nacional. Porque a veces estaba de día, a veces estaba de noche, a veces estaba de madrugada. Y más en la Nacional es como bien complicado la cuestión de los horarios. Sí. Entonces, ya no pude, la verdad, honestamente. Y también, o sea, yo sé que pude haber hecho el esfuerzo, pero ya no quise, la verdad, porque era demasiado pesado. Un call center, sabe usted que es algo bien difícil. Pero en el call center obviamente practicaba. No lo hablaba todo el tiempo, pero sí lo escribían. Eran unas notas de este vuelo. De los customer scripts. Color for, ajá, exacto, pero era algo como ya motorizado, o sea, algo que yo sabía ya de memoria qué es lo que escribía. Ajá. Entonces, no es como aquí que es diferente lo que estoy viendo, ¿verdad? Que es como más específico. Sí. Entonces, el año pasado me quitaron, teacher, del call center, hasta mucho duré, pues, 6 años. Y decidí pasarme a este rubro del banco y igual, o sea, a mí el inglés me gusta, good, no se lo niego, me gusta muchísimo, good. Me cuesta pues por el cansancio porque también aquí es bien pesado, es otro tipo de estrés. Sí, 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 correcto, correcto. Sí, porque trabajar en banco también no es tan fácil. No, más que yo estoy en el área de cobros, teacher. Okay. Entonces es de pasar peleando todos los días, es algo a lo cual yo ya me acostumbré, ¿verdad? Pero usted llama a la gente a cobrarle. Sí. Ok, y de ahí le salen con 1,000 historias. Ay, teacher, ahí me tratan, ya se imagina usted, ¿verdad? Sí, sí. Pero okay. Yo soy mora temprana. Son tarjetas y préstamos que tienen dentro de un mes de no pagar. Ok. Hay moras de 2 meses, 3 meses, 6 meses, despacho judicial y así sucesivamente. Sí. Yo hago procesos de consolidación, fixed y así, ¿verdad?
Solo que es hora pequeña, temprana. Ok, sí, sí, o sea que empieza a atrasarse el cliente. Exacto, que digamos, por ejemplo, empiezo con las caídas de ciclo de un día, de las tarjetas, dos días, así hasta 31 días. Ahí termina mi labor y se la paso a Bucket 2, que es lo que empiezan. Ajá. Y entre más antigua sea la deuda, me imagino que más agresivo es el cobro. Sí. Ya, o sea, bueno, ya tiene 5 meses diciendo lo mismo y no le vemos plante de nada. Sí. De hecho, yo sentí un golpe bastante fuerte el hecho de pasar a una cuenta de AT&T, donde AT&T es un cliente tan delicado que exige que traten tan bien a los clientes, y pasar aquí aquí en el banco, que tiene que ser uno directo, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pago, verdad? Sí, sin tanto cuento. Sin tanta cosa. Sí, ok. Bien, ¿y usted ve inglés ahí en el banco? No, para nada. Ok. Bueno, para nada. Esa era mi preocupación, porque siento que yo he olvidado un montonazo de cosas. Ok. Entonces, mi papá es mi papá ya está jubilado. Ok. Pero mi papá es licenciado en lenguas modernas. Ah, ¿de verdad? Sí. Y ¿cómo también se llama su papá? Se llama José Antonio Hernández. Ok, ok. Uh-huh. Estudió en la Nacional. Ajá. También estuvo en la Don Bosco. Oh, ok. Entonces, como que nosotros tenemos esa presión, que mi papá también fue teacher, y desde que somos pequeños nos empezaron a hablar en inglés y a meter en academias de inglés. Entonces, como que nosotros tenemos esa presión, ¿verdad? De que no podemos como romper la tradición. Ajá, cabal. Sí, no podemos. Ok, good. Bueno, y aquí estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que usted llegue a necesitar, ahí tiene mi WhatsApp chat. Y pues ahí, como le puedo repetir, ahí estamos para servirle. Sí, gracias, teacher. De verdad que me gusta mucho su manera de dirigir la clase. Good, thank you. He tenido tantos teacher, infinidad, ya se imagina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de verdad que me siento bastante cómoda. Good, very good. Esa es la idea. Pues nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos, y con el objetivo que el estudiante pues se sienta cómodo y no vaya a alejarse por A o B razón. Uh-huh. Ya. Yeah. Any questions or comments, Emilia? No, solo gracias por su tiempo. Ok, yo tengo una media hermana que se llama Emilia Marroquín Hernández. De verdad. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Porque mi papá tuvo 4 muchachos fuera del hogar. Entonces, la señora con la que tuvo sus 4 hijos es de apellido Hernández. Entonces, ellos son Marroquín Hernández. Ajá. Ya. Yeah. Ok. Ese nombre, Emilia, a mí me fascina mi nombre. Yeah, it's a beautiful name. Es bonito nombre. Beautiful name. Yeah. Ok, so thank you very much for your time. Thank you for these 10 minutes. I'll see you tomorrow. Same place, same time. Thank you, teacher. Hasta mañana. Bye bye. Thank you. Bye.